Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí en esta transmisión desde la página de Richard Mesarino. Para mí es un gusto siempre poder compartir con todos ustedes este espacio. Primero quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados. Quiero felicitarlos por tomarse el tiempo hoy día de poder escuchar información de alto valor. Tenemos un súper invitado. Tenemos al gran Cristian Lanasca, que ya en un ratito va a aparecer en pantalla. Así que vayan compartiendo la transmisión, etiqueten a todos sus amigos para que puedan escuchar esta información, porque el día de hoy vamos a hablar de las etapas de una habilitación urbana. Qué tan importante es conocer esta información para que todos los que están desarrollando proyectos, todos los que quieren desarrollar o los que están recién incursionando en el rubro inmobiliario tengan claro cuáles son las etapas de poder desarrollar un proyecto urbano. Así es que compartan, denle corazones, inviten a todos sus amigos, porque además también vamos a hablar acerca del evento que se viene con Asoceín el 3 de diciembre, un evento benéfico. Así es que prepárense, porque también el día de hoy vamos a tener promociones especiales solo para los que estén conectados el día de hoy. Así es que pasen la voz de una vez a todos, porque ya vamos a arrancar, vamos a ponerle el videíto del evento para que puedan conocer un poco más de Asoceín, puedan conocer de este evento benéfico. Y terminando ese video, empezamos con toda la información de valor que tenemos. Así que aprovechen en compartir a todos sus amigos, a todos los que ustedes conozcan, para que puedan conocer más de esta información, información de alto valor que vamos a presentar el día de hoy. Así es que los dejo con el videíto y regresamos en 30 segundos. Así que es un video que dura poquísimo. Así que atentos, compartan, compartan de una vez, ya arrancamos con la transmisión el día de hoy. Así es que amigos, estamos de nuevo por aquí, compartan la transmisión, quiero saber cuántos están conectados el día de hoy para poder arrancar, a ver cuántos somos, compartan, compartan a todos para que podamos llegar a más personas. Así es que quiero saber quiénes están conectados, pongan ahí sus comentarios, sus consultas, también aprovechen de toda la información que va a brindar nuestro amigo Cristian Lanasca. Primero quiero presentar justamente al anfitrión del día de hoy. Quiero presentar a un amigo a quien conozco ya hace mucho tiempo, desde que inicié en Asoceín, que gracias a justamente esta asociación es que he venido capacitándome, he venido poder creando relaciones con muchas personas, y justamente una de esas personas es la que hoy día va a ser el anfitrión de quien se está compartiendo la página, el gran Richard Mesarino. Yo estoy muy contento porque es una persona a la cual yo admiro mucho, a la cual estimo, y hoy en día voy conociéndolo cada día más, y la verdad que para mí es una persona muy admirable por todos los desafíos que va pasando, todos los retos, y siempre con una gran energía. Así que quiero dar el pase a mi gran amigo, a Richard Mesarino de la Cruz. A ver, ¿ya estás listo, Richard, para aparecer en pantallas? ¿Ya te maquillaste? ¿Cómo estás, amigo? Ya estoy como los coreanos, ya estoy como los coreanos. Muy bien, amigo. De verdad que muchas gracias por darme el pase. Bueno, el día de hoy tenemos, como tú ya lo dijiste, ¿no?, un invitado de lujo, al gran Cristian Lanasca, a quien tuve la oportunidad de conocer en el CADEI.
Siempre lo veía, ¿no? En las redes, incluso también he sido seguidor de él. Y bueno, ¿no? Aprendiendo siempre de los representantes o los mayores, como se dice, ponentes de los bienes raíces acá en nuestro querido Perú, en nuestra querida comunidad, ¿no? Así que yo de verdad muy contento de compartir el día de hoy este live con el gran Cristian Lanasca. Y bueno, amigo, como se dice, ¿no? Siempre con actitud positiva, ¿no? Ante todo, ante las circunstancias, particularmente como tú bien sabes, yo estoy pasando por un momento un poquito complicado, pero yo dije, no, yo tengo que estar en ese live sí o sí con el gran Cristian y con mi buen amigo Manuel Poema. Así que gracias, Manuelito, por la oportunidad de presentarme, saludar a la comunidad que nos viene siguiendo. Esperemos que compartan este live. Y bueno, ¿no? Ahí vamos a poder ir, como se dice, poco a poco, brindando algún contenido de valor que sé que va a servirles de mucho a los que nos van a acompañar y escuchar el día de hoy. Así es, amigo Richard, y justamente eso se trata el día de hoy, ¿no? Compartir información de valor. Así es que compartan la transmisión, quiero saber a ver cuántos están conectados, hagan sus consultas porque ya se viene, ya está, ya nos avisan en interno que ya Cristian está bajando ya desde su jet privado, desde el helicóptero está bajando ya para instalarse en los estudios que tenemos aquí preparados, estudio virtual, obviamente, imaginemos ahí, volemos un poco con la creatividad. Está llegando con su avioneta al edificio que tenemos aquí en Cairo Group. Así que vayan compartiendo que ya se viene información de altísimo valor con el gran Cristian Aranjuez. Entonces, Richard, ¿cómo hacemos? ¿Lo presento yo o lo presentas tú? Creo que tú eres la persona indicada, amigo, para que lo presentes al gran Cristian. Así es que te cedo el pase para que tengas el honor de poder presentarlo a Cristian Lanasca el día de hoy. Ok, gracias por el pase, Manuel. Bueno, a toda la comunidad de Bienes Raíces, sobre todo a la comunidad de Asoseguín, que ya se vienen conectando. Sabemos que normalmente nosotros nuestro live lo hacemos a partir de las 9 de la noche, pero el día de hoy hemos decidido empezar un poquito más temprano, justamente por problemas familiares que ya les contaré en su momento. Y bueno, voy a en este momento a tener el honor de presentar desde la ciudad de Arequipa a un joven emprendedor, padre de familia, de dos hermosos hijos, abogado de profesión y desarrollador inmobiliario, ¿no? Quien pues brinda mucho, mucho, mucho conocimiento a la comunidad. El día de hoy he tenido la oportunidad justamente de estar también en esa masterclass o webinar que él ha dado de manera gratuita, ojo, de manera gratuita a toda la comunidad, más de 200 personas conectadas. Y no solamente se ha hablado de bienes urbanas, sino también ha hablado de emprendimiento, de desarrollo personal, por ahí programación lingüística, también vi al ingeniero Jiménez, que también trabajó en su momento con mi persona acá en Guadalupito, que también ha dado pues asesoría técnica en el aspecto del tema que el día de hoy también nos compete, que es las habitaciones urbanas. Así que, sin más preámbulo, permítame presentar a toda la comunidad al gran Cristian Lanasca. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás, hermano? Saluda a nuestra comunidad. Wow, espectacular. Muchísimas gracias por esas palabras, mis amigos. Gracias por la deferencia. Realmente aquí soy un servidor más para toda la comunidad. Realmente impresionante sus palabras que me halagan muchísimo, me hacen sentir muy bien y muy agradecido, ¿no? Muy agradecido de poder compartir el día de hoy esta bonita experiencia con ustedes. Tuve la oportunidad de conversar, Richard, contigo en Lima. Y conocernos, ¿no? Compartir parte de la experiencia, compartir con otros desarrolladores, mentores, agentes inmobiliarios en este gran evento en la ciudad de Lima, que lo que hace estos eventos es juntar a las personas y crear esto, crear estas alianzas, crear este bonito networking, ¿no? Conversar, llegar a más personas y lo que buscamos es impactar. Pase lo que pase, entiendo, Richard, me comentaste en interno la situación en la cual estás pasando, pero vamos, sé que todo va a ser mejor y también todo es para algo, todo es para algo y vas a salir airoso de todo esto. Así es la vida, así es la vida. La vida nos presenta retos, nos presenta dificultades. La vida no es un color de rosa que vamos a ir cantando alegremente, sí, vivo, feliz, tranquilo. No, la vida es así, te presentan retos, pero hay que enfrentarlos, hay que lidiar con esos retos y aprender sobre todo de eso. Y muy agradecido de estar aquí con Asoseín. Gracias, Richard, gracias, Manuel, por esta invitación y pues estamos a full para darle.
esta información que las personas están esperando. Mi nombre es Cristian Lanasca, desarrollo proyectos inmobiliarios, empecé hace más de 12 años, empecé desde cero, literal, así desde cero, de manera empírica, fui aprendiendo. En el camino ya me fui profesionalizando, fui especializándome en temas de negocios, en temas de habilitaciones urbanas, y aquí estamos para compartir, mi amigo Richard, mi amigo Manuel, muchísimas gracias, y un saludo a todas las personas que se están conectando, y lo mejor que puedes hacer es invitar a una persona a esta transmisión, comparte en este momento para que puedas llevarte esta información de lujo que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahí, Manuel, tú que eres el experto en marketing, hermano, si vas compartiendo la fanpage en vivo con toda la comunidad de Sucedin, compártelo en los grupos para que se vayan conectando muchas más personas. Y mientras esperamos que más se conecten, porque sé que muchos se van a conectar el día de hoy, Cristian, tú me comentabas en el CADEI, de verdad, saludar también acá a mi amigo Carlos Menacho, que en algún momento nos va a ver seguro otra televisión, felicitarlo por la calidad de evento que hizo. Y yo recuerdo que decía, algún día conoceré al gran Cristian Lanasca, algún día, en algún evento me lo voy a tener que cruzar. Y el día menos esperado, hermano, ahí te encontré y me comentabas que tienes familia por parte de tu esposa en Chimbote, ¿verdad? ¿Conoces Chimbote? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia todavía en Chimbote. Mira, ahorita justo vamos a conversar porque hay muy buenas oportunidades en Chimbote, en Ancash. Hay excelentes oportunidades. Atención para mis amigos que son ahí de la zona. Bueno, mi esposa es de Chimbote, ¿sí? Te comento. Entonces, tuve la oportunidad de irnos ahí un buen tiempo de paseo. Nos dimos un tiempo en verano para estar en familia, para estar con mi hija. En ese tiempo todavía no estaba mi hijo pequeño, acaba de nacer. Bueno, se cerró acá. Entonces, nos dimos esas vacaciones, ¿sí? Hicimos un buen negocio aquí en Arequipa, un negocio inmobiliario, y dijimos, oye, vámonos de paseo, vámonos a tu tierra, Chimbote. Me dicen que hacen el mejor ceviche del mundo. No lo creo, le dije, porque el mejor ceviche yo lo he probado en Trujillo, le dije todavía, sí, muy, muy contento, porque yo mucho tiempo he vivido en Trujillo, he estudiado allá, es más. Entonces, fuimos a Chimbote, y efectivamente, a mí me gusta la pesca. Nos metimos a pescar con mi cuñado y ahí pues los pescadores son muy amables y nos regalaron unas cubetas así de pescado de ese pescado chiquito se llama el pejerrey. Nos regalaron harto pejerrey con unas picudas así de este tamaño. Y esas picudas me dicen, uy, hazlo así picadito, es como si fuera el toyo, dice, como si fuera toyo, como si fuera pota, dice. Y mi cuñado... Salimos del mar de pescar, todo bien bonito, y empieza a... también nos regalaron unas conchas de abanico, ¿sí? Tenían unos, justo el del bote, el que nos alquiló el bote, él nos llevó y tenía sus amigos pescadores, entonces se encontró con los que estaban sumergiéndose y sacando esas conchas de abanico. Nos regalaron así un, como si se dice, toma, ¿no? En cantidad nos regalaron. Y esas conchas de abanico, recuerdo hasta ahora, plac, plac. Se cerraban vivitas, o sea, tú lo veías, ya te lo querías comer así nomás, ¿no? A mí me encanta el pescado, me encanta la vida marina, y saliendo ya ahí a puerto, entonces estábamos ahí con mi cuñado, mi familia, disfrutando un día de playa, y mi cuñado se preparó un ceviche ahí rápido, al toque, con esas conchas de abanico, señores, un ceviche, yo no sé qué es, la mano chimbotana, mi cuñado, yo no sé qué será, pero realmente el mejor ceviche que yo he probado es en Chimbote. Hay una, es más, hasta de noche he comido ceviche ahí, se llama El Ajicito, me parece, este restaurante que vende el combinado, wow, espectacular. El combinoche, Cristian. Pero yo soy todo terreno, pues, mi amigo, entonces nos fuimos ahí al combinoche, mi esposa me llevó, me dijo, mira, ¿quieres probar ceviche noche? Vamos a probar ceviche noche. De noche comiendo ceviche espectacular. El mejor ceviche del mundo está en Chimbote. Y ese tengo ese bonito recuerdo. Y bueno, lo compartí contigo porque mi esposa es allá de Chimbote. Qué bueno, amigo, qué bueno. Bueno, de verdad que me da gusto que por ahí tengamos algo en común. Chimbote es tierra de pescadores, ¿no? En su momento fue el primer puerto pesquero del Perú y del mundo. Se caracteriza pues porque tiene una gran empresa llamada Sider Perú, donde fabrican el acero, que dicho de paso, ha subido bastante y la construcción está un poquito complicada. Ahorita todo ha subido, Mario. Todo ha subido menos los sueldos, dice la gente. Todo ha subido menos los sueldos. Pero bueno, amigo, de verdad que cuando vengas a Chimbote, ya sabes, acá tienes un amigo que te va a recibir con los brazos abiertos para irnos a comer un ceviche, para ahí de repente compartir los proyectos que tengo y, ¿por qué no?, evaluar proyectos en conjunto, ¿no? Que esa es la idea de la comunidad. Apalancarnos
Y algo que te escuché justamente decir temprano es que justamente por la trayectoria que tú tienes, por la marca personal que has venido creando, fruto de tu esfuerzo, de tu constancia, me comentabas, Cristian, que muchas personas que te conocen y te siguen, de repente muchos de ellos tus alumnos, te llaman y te ofrecen los proyectos, las oportunidades. Cristian, ¿tú cómo evalúas cuando alguien te ofrece proyectos, pues, que está por Chimbote, por Trujillo, lejos de donde tú vives, ¿no? Porque sé que tú resides en Arequipa. Sí, yo vivo en Arequipa y prácticamente estoy Arequipa, Lima, Arequipa, Lima. También tengo proyectos en Juliaca, eventualmente me voy a Juliaca. Tengo proyectos también, bueno, tengo socios también en Tacna que la están rompiendo ahí. Pero ¿cómo evalúo? En realidad me llegan muchas oportunidades de inversión, pero al inicio, y le soy sincero a muchos emprendedores, no te emociones cuando te lleguen oportunidades de tierras, que algo que fue lo que me pasó a mí, emocionarme rápidamente. Gestionar proyectos cuando no conoces a las personas con las cuales vas a gestionar, no has hecho un correcto estudio de mercado y entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es el punto principal ahí? Digamos, que no te gane la emoción. Punto número uno, que no te gane la emoción. ¿Sí? Mucha gente se emociona. Yo he visto ahora, ¿no? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5. ¡Wow! Yo digo, excelente, este pata la está rompiendo. Pero muchas veces no tienen esa capacidad de gestión, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo lo estás haciendo? No, yo solo y mi asistente. ¡Wow! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Enséñame, porque para manejar una gran cantidad de proyectos necesitas un equipo de marketing, necesitas un equipo poderoso de ventas, necesitas un equipo de arquitectura, necesitas, más que todo, tú necesitas mucha energía para manejar esa cantidad de proyectos. Entonces, la recomendación es evalúa un proyecto. Realízalo ese proyecto, gestiónalo, aprende y vas creando tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy evaluando? Voy evaluando y en base a la oportunidad voy filtrando, ¿no? Muchas veces, señores, las personas que realmente, o sea, si tú estás comprometido con ti mismo, tú vas a decir no muchas veces, ¿sí? No vas a decir sí por compromiso y muchas veces no te dedicas a eso. Entonces tienes que aprender a decir no también. Porque sí, en el transcurso te van a llegar oportunidades, pero no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tienes que hacer una buena gestión de análisis de mercado, una buena gestión de análisis de cómo vas a comercializar tu producto. Tu producto, en este caso, si es primera vivienda, segunda vivienda. Entonces, ¿hago qué hago? Primero filtro el proyecto, ¿no? Me envían por Google Maps. Chequeo la zona, ¿no? ¿Qué hay a los alrededores? Veo si la persona me dice, ¿sabes qué, Cristian? Yo soy agente inmobiliario, quiero que tú lo desarrolles, quiero que tú me compres, o ¿sabes qué, Cristian? Quiero asociarme contigo, o Cristian, quiero generar alianzas estratégicas, o quiero que me asesores. Entonces, va a depender mucho qué es lo que quiere la persona cuando me presenta a mí la oportunidad. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Primero lo chequeamos por Google Maps y si el terreno está interesante, viajamos a la ciudad. Evaluamos, nos estamos una semana, 2 semanas ahí consultando cómo va la economía, qué es lo que está buscando este estudio de mercado, qué proyectos hay a los alrededores, qué es lo que está buscando las personas para adquirir tierra, si es un producto que va a comprarte los pobladores de la zona o te van a comprar, digamos, en el extranjero, o te van a comprar de otras ciudades, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la selva, muchas de las personas que compran en la selva no son de la misma ciudad, sino son de Lima, son de otras ciudades, ¿no? Entonces, eso tienes que hacer correctamente ese estudio. Entonces, es lo que hacemos constantemente, mi amigo. Ahora estoy enfocado totalmente en los proyectos que tengo y bueno, estamos sacándolos adelante. Estamos ahí, aprendiendo cada vez, cada día más. Y ahí estamos, mi amigo, en esto de los proyectos inmobiliarios, que realmente es apasionante, pero también te toma ahí un esfuerzo impresionante, Richard. Sí, sobre todo en lo que es habitaciones urbanas, ¿no? Que es una de las modalidades que bueno, en la cual nos estamos enfocando. Yo particularmente me focalizo en ese tipo de modalidades. Por ahí siempre, ¿no? Se te presenta la oportunidad de invertir en otra modalidad como remates o compras de remates, ¿no? Que la verdad, también es interesante, pero al menos hasta ahora estoy focalizado en ese tipo de proyectos. Y justo esto me lleva a tocar el tema ya que el día de hoy nos compete tratar, mi estimado Cristian, que tiene que ver mucho con la pregunta que también te acabo de hacer, ¿no? O sea, muchas personas que ya quieren dar el gran salto a este tipo de inversiones, que son las inversiones urbanas, no saben por dónde comenzar, ¿no? Y justo yo te comentaba en interno hace unos días las etapas de las inversiones urbanas, desde la experiencia de Cristian La Nazca, desde el asesoramiento que él ha tenido, porque
doy por hecho que tú tienes un gran equipo detrás tuyo, ¿no? Para evaluar un proyecto. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son las etapas o la primera etapa que tú consideras importante? Dentro de cada etapa, obviamente, hay procesos en una habitación urbana. ¿Cuál sería la primera etapa para ti, amigo, conforme tú has venido pues trabajando en ese tipo de proyectos? Mira, buenísimo. Esto me hace acordar cuando saqué mi primer proyecto inmobiliario. Cero dinero, cero capital, pero con muchas ganas, con mucha hambre de querer progresar, de querer tener dinero, de querer ayudar a mi familia. Me hace recordar mi primer proyecto. Tenía esos sueños, pero no tenía el conocimiento. Pero me atreví a hacer algo. Entonces aprendí en esto de los desarrollos. No es que tenga yo un PhD, un doctorado en temas de desarrollo inmobiliario. Lo que sí tengo es esa experiencia, esa prueba y error. De manera empírica empecé, mi amigo Richard, en este tema del desarrollo inmobiliario. En el camino, sí, me fui profesionalizando. Ingresé al ISUR para estudiar, para ser agente inmobiliario aquí en Arequipa. Llevé diplomados de especialización en la Pacífico del Sur. Llevé otro diplomado en temas de finanzas porque me veía en la necesidad de aprender finanzas porque yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Ahí recién entendí el valor del dinero. Entonces, luego trabajé mi parte emocional, mi parte espiritual, y fue todo un proceso, todo un camino. Entonces, más allá, digamos, de que vamos a hablar de las etapas de la habilitación urbana, sin embargo, quiero hablar de una parte tan importante que primero es trabajar tu ser, ¿sabes? Yo puedo darte las mejores herramientas técnicas, te las puedo dar ahora, pero si tú no trabajas dentro de ti, probablemente no las vas a aplicar y vas a ir en búsqueda de más, y nunca vas a accionar. Entonces, el paso número uno que yo recomiendo como Cristian Lanasca, probablemente eso no lo recomiende en ninguna universidad, porque yo también estaba en la universidad 7 años y no hemos tocado esos temas, probablemente no lo escuches, y eso no está mal, no está bien, simplemente son cosas que tú tienes que hacer para que tengas resultados diferentes, ¿cierto? Entonces, yo como Cristian Lanasca te recomiendo trabajes tu ser interior. Primero, punto número uno. Punto número dos, tienes que identificar qué tipo de proyectos quieres gestionar. Porque tú sabes que las habilitaciones urbanas, mi amigo Richard, intervienen muchos, pero muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las habilitaciones urbanas tipo club, digamos, para casas de campo. Las habilitaciones urbanas para primera vivienda, viviendas residenciales que están cerca al casco urbano. Las habilitaciones urbanas también comprenden hacer viviendas taller, es decir, donde las personas, digamos, pueden tener su carpintería y pueden tener su vivienda también. Hay habilitaciones urbanas también que podemos ver temas comerciales, ¿sí? Los comercios que tú ves en alrededor, mi amigo, los que nos están viendo, los comercios se trabajan a través del proceso de habilitación urbana, esos centros comerciales que están en la esquina o que están ahí en tu barrio, esos centros comerciales, se hacen mediante el mecanismo de la habilitación urbana. ¿Qué otros factores más? Por ejemplo, los cementerios. Estos cementerios también se manejan mediante un proceso de habilitaciones urbanas. Los parques industriales también se manejan mediante las habilitaciones urbanas. Entonces, teniendo en cuenta en eso, mi amigo Richard, debemos enfocarnos a qué nos vamos a dedicar. Primera vivienda, segunda vivienda, casas de playa, casas de campo, lotes industriales, parques industriales, centros comerciales, cementerios. ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? ¿A qué le queremos dar ese valor agregado a la tierra? Eso es paso número dos, o sea, identificar qué tipo de proyectos queremos gestionar. Entonces, si tú decidiste, ¿sabes qué, Cristian? Me interesa desarrollar proyectos de parques industriales, es decir, estos lotes grandes donde las personas o empresas te van a comprar un terreno para que coloquen para que almacenen sus productos, para que almacenen sus vehículos, etcétera. Son parques industriales, son lotes mucho más grandes en donde va a permitir que las empresas tengan ahí su lote de terreno, un parque industrial, o puedan producir calzado, o puedan producir diferentes tipos de materias primas ahí, ¿no? Entonces, si tu visión es desarrollar este tipo de proyectos, parques industriales, ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Obviamente buscar tierras en base a este tipo de proyectos, parques industriales. No vas a ir a buscar en el casco urbano, pues, porque no va a haber terrenos que se destinen para parques industriales. Lo que vas a hacer es ir a las afueras de la, si en este caso es Lima, vas a ir a las afueras de Lima, si en este caso es Arequipa, vas a ir a los alrededores y buscar terrenos de gran extensión, probablemente 10, 20, 50, 100, 200 hectáreas. Pero vas a ir con esa visión de desarrollar un parque industrial.
Si tu misión o si tu visión es desarrollar un proyecto de casas de campo, entonces vas a ir con esa visión en búsqueda de esa oportunidad. Vas a buscar terrenos que tengan valores intangibles. ¿Cuáles son estos valores intangibles? Por ejemplo, las áreas verdes que existen alrededor, los lugares turísticos que existen alrededor. Por ejemplo, en nuestro proyecto Ponderosa, en Chincha, el valor intangible es las mismas zonas. O sea, no está ni tan cerca ni tan alejado de la playa, que cuando tú vayas a tu casa de campo, puedes ir a la playa, disfrutar un día de playa. Y las personas, por ejemplo, hay muchas personas de la ciudad que sufren de asma. Entonces, al no estar tan cerca de la playa, es un beneficio para esas personas que no tengan esa humedad fuerte en sus casas, en sus hogares. Y además, van a disfrutar de un día de campo, de naturaleza. Entonces, eso de por sí es un valor intangible. Si bien es cierto, no está dentro del proyecto, pero como está alrededor, le genera ese valor agregado a tu proyecto inmobiliario. Entonces, si tú vas a hacer, depende del tipo de proyecto, es cómo tú vas a ir en búsqueda de ese terreno, ¿sí? Porque primero es encontrar la oportunidad, pero en base a qué tipo de desarrollo quieres gestionar. Luego ya vienen las próximas etapas, ¿no? Que vamos a ir conversando en el transcurso de esta entrevista. Mi amigo Richard, es así como vamos avanzando nosotros. Ok, ok. Importantísimo todo lo que tú has mencionado. Yo creo que muchas personas, cuando inician, pues, en este rubro de los bienes raíces, lo primero que tienen que tener en cuenta, como tú dijiste, es capacitarse, no solamente en el aspecto técnico de los bienes raíces, o en el aspecto legal, contable, sino lo más importante, ¿no? Capacitarse y desarrollar el área personal, ¿no? El área del yo interno, ¿no? Porque todo sale de adentro hacia afuera. Es importante evaluarte, ¿no? Cómo tú te sientes, si estás en sintonía con lo que haces. Es importante la energía, ¿no? La energía positiva, estar bien espiritualmente con la familia, con Dios, con los que te rodean, ¿no? Porque tú traes, como se dice, lo que eres. Entonces, me da de verdad mucho gusto escucharte hablar de ello, Cristian. Pocos gestores que a veces he entrevistado hablan del aspecto personal. Yo particularmente le doy mucha importancia al aspecto espiritual también. Siempre trato de estar bien conmigo mismo, con mi familia, con los que me rodean. Pero como se dice, ¿no? En el camino siempre encuentras personas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Personas buenas, personas que de repente siempre buscan el ayudar a los demás, y personas que a veces pues también quizás no están enfocados en ayudar, sino simplemente pues lo ven como un negocio, ¿no? Y es algo que nosotros, al menos dentro de la comunidad, vemos que no debería ser así, ¿no? Entonces siempre hay que hacer proyectos de calidad, proyectos pues que contribuyan al bienestar del país. Y mi pregunta viene ahora, Cristian, en cuanto justo a esto, a lo que mencionaba, ¿no? En el caso de Cristian La Nazca, ¿cómo tú podrías tú evaluar bajo qué criterios una habitación urbana con una lotización que, siendo realista, se da mucho? Por ejemplo, acá en Trujillo hay bastantes lotizaciones. Lo cual yo creo que no está mal, porque depende de cómo hagas tu lotización, ya que cada persona pues tiene que vivir su etapa, sus procesos. Yo particularmente inicié también con una lotización hace unos años atrás, y yo creo que muchos de los que estamos en la comunidad también hemos iniciado así, pero en el camino, como se dice, vamos formalizándonos. Yo luego formé mi empresa, porque empecé como un grupo, te soy sincero, como un grupo de socios, ¿no? Emprendedores, emocionados, como tú dices, ¿no? Le entramos con todo, ¿no? Y en el camino, pues fuimos aprendiendo, ¿no? Con la prueba y error, como te escuché a ti decir temprano. Y hoy en día, pues, somos una empresa que, bueno, poco a poco hemos ido profesionalizando todo lo que hacemos, ¿no? Pero mi pregunta es, Cristian, ¿cómo empezó el gran Cristian La Nazca? ¿Empezó de frente con una habitación urbana como veo que tú das en tus cursos, o también empezaste con una lotización? Quisiéramos escuchar tu experiencia, amigo. De tu experiencia, sí. Queremos aprender. Gracias, Richard. Y justamente a lo que, como tú iniciaste, es por eso que tú estás en donde estás en este momento. Quiero decir, mi amigo Richard, que ese proceso te ha permitido a ti ir profesionalizándote, como tú bien lo dices, pero diste ese primer paso, no esperaste el momento correcto, no dijiste, oye, tengo que hacer una habilitación con obras, no, empezaste. Y sabes, muchos
Cristian Anasca empezó con una lotización y yo lo cuento muchas veces en parte mi experiencia, ¿no? Lo que te comenté hace un momento, o sea, inicié con esos sueños de cero empíricamente, o sea, con un pequeño terreno, cero capital, y eso es parte del proceso, ¿sabes? Es una realidad de lo que actualmente en el Perú existe una alta demanda, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy perfecto, yo hago todo bien. Mentira, señores, siempre en el proceso hay errores y no sé, o sea, quien te diga eso, no sé si te está mintiendo o probablemente... Es mentiroso. O sea, es el perfecto o la perfecta, no lo sé, pero no quiero juzgar. Sin embargo, sé que en todo proyecto inmobiliario, señores, ¿por qué crees que hasta Centenario, Los Portales, Menorca, tienen, o sea, las personas han hecho le han reclamado a estas empresas porque se han visto insatisfechas? No todas las personas, pero siempre hay una otra persona que se siente insatisfecha. Esa es parte del proceso, eso es parte del desarrollo inmobiliario, ¿sí? Entonces, no existe la perfección. Ahora, en el Perú existe una alta demanda de vivienda y eso lo tenemos claro. Hay una insatisfacción muy grande de vivienda en el Perú. Yo en las conferencias que voy, le digo, ¿quién quiere tener su casa? No, ¿cuántos de ustedes tienen casa propia? Levante la mano. 3, 4, 5, 6 personas. ¿Y a quién le gustaría tener su casa propia, su terreno? El 99% levanta su mano, mi amigo. Entonces, ahí te das cuenta que la necesidad de vivienda es mayor que la oferta que estamos teniendo. Por eso es que es un boom ahora el tema de las tierras y las habilitaciones urbanas. Eso yo lo hablaba en algún momento. Lo que yo sí estoy en contra, mi amigo, ¿sí? Es de no ser claro con las personas que te compran. Que tú le digas que le vas a entregar una habilitación urbana y al final le entregas una lotización. Que tú le digas que le vas a dar obras y al final no le das obras. Si tú eres claro y le dices, señor, mira, lo mucho que te voy a dar es tu punto de agua para que tú te puedas jalar más adelante con la junta de propietarios, hagan su obra. Te voy a dar tu pórtico de ingreso, te voy a dar tu punto de electrificación. O sea, eres claro con la persona que te está comprando y está plasmado en el contrato. Y sabes que ellos van a continuar con el trámite de la habilitación urbana, ¿no? Por eso que también los costos no son iguales a una habilitación urbana terminada, ¿sí? Entonces, esta es una habilitación urbana parcial. Entonces, cuando el desarrollador no es claro, se mete en problemas. ¿Por qué? Porque la gente está esperando una expectativa que tú no lo vas a cumplir. Entonces, ahí debe haber claridad. Entonces, esto es una realidad que al existir esta demanda de vivienda, va a haber muchos productos como lotizaciones. Y eso es cierto, es una realidad. Y obviamente, ¿quién tendría que gestionar o quién tendría que promover la formalización? El Estado. Pero tú sabes que muchas veces la misma municipalidad es la que se opone a que hagas desarrollos inmobiliarios por X motivos, ¿sí? Y pregunta a los desarrolladores, más que todo pregunta a los arquitectos que gestionan la parte de licencias de habilitación urbana. Entonces, ahí hay un gran vacío que si hubiera este impulso del Estado, estoy convencido que cada vez se regularizarían más estas habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó? Empecé con una pequeña lotización, un terreno pequeño. Utilicé el apalancamiento cuando todavía no leía Padre Rico, Padre Pobre en ese tiempo, no lo había leído, pero ya utilizaba. Tú sabes que Robert Kiyosaki es uno de los promotores que habla sobre apalancamiento de la mente, apalancamiento del dinero, el tiempo de otras personas, dinero de otras personas. Esa es su Biblia de Robert Kiyosaki, pero yo no leía en ese tiempo. Pero ¿cómo es la necesidad de poder alcanzar tus metas, tus sueños, tus objetivos, hace que busques? O sea, cuando tú tienes una necesidad, tu cerebro empieza a trabajar cada vez más, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué es lo que puedo? No es que no lo pueda comprar, sino ¿cómo puedo comprar este terreno? Y así busqué inversionista, un primer inversionista, no quería invertir y así fui tocando puertas hasta que alguien dijo, ya, perfecto, hagamos el negocio. Y dentro de los primeros 6 meses, cuando generamos una gran rentabilidad. Y ahí es cuando empezó el segundo proyecto. Ya en el segundo proyecto ya manejamos un proyecto que estaba destinado para áreas verdes, para áreas comunes, ¿no? Ya empecé a entender más cómo se gestionan los proyectos inmobiliarios. Prueba y error,
Y actualmente hacemos proyectos pues que respetan los parámetros legales, la ley 29.090, la norma TH010, ¿no? Y gestionamos, por ejemplo, Ponderosa. Muchos de los desarrolladores que están haciendo proyecto casas de campo, o sea, no están considerando el 60% de área libre. Los proyectos inmobiliarios tipo club te obliga a que tú dejes el 60% entre área de aportes y área, señores, de vías, áreas verdes, ¿sí? Entonces, muchos no hacen eso, no sé cómo lo harán, pero, o sea, no sé si te apruebe la municipalidad cuando no dejes esto, por lo menos si hablamos de proyectos de gran envergadura, ¿no? Estos proyectos de gran envergadura sí ameritan, pues, que hagas las cosas bien. Probablemente porque proyectos pequeños que estén dentro del casco urbano, eso sí o sí, tarde o temprano, pues, se van a habilitar, ¿no? La municipalidad va a promover que se habilite, pero ya terrenos de gran envergadura que están alejados del casco urbano, sí o sí, el desarrollador tiene que dar todos los servicios necesarios para que la gente pueda vivir ahí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el 60% es un área considerable, mi amigo, ¿no? Que muchos dicen, oye, esa área la puedo lotizar y caes en esa tentación de meterle todo lote y no dejar nada área verde y vender solamente así, terreno, terreno, terreno nomás, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Entonces, la idea es empezar pequeño pensando en grande, ¿no? Y seguir avanzando, seguir profesionalizando, porque al final la gente busca eso, ¿no? Un producto terminado. Hay muchas variables, porque cuando tú haces un proyecto, digamos que no es un producto terminado, lo que te vas a basar es en el precio de tus lotes, ¿no? Tu ticket de venta va a ser bajo. Entonces, al ser bajo tu ticket de venta, si tu velocidad de venta es buena, entonces vas a tener éxito. Pero si tu ticket es bajo y tu velocidad de venta es a muy largo plazo, entonces preferible es que hayas hecho un proyecto con obras terminadas, ¿no? Eso influye muchísimo, mi amigo Richard. Así es, amigo. Por supuesto que sí. Muchas personas a veces cuando pues yo he tenido la oportunidad, incluso a mí me ha pasado que cuando uno dice voy a hacer un proyecto de arquitectura urbana, hay veces por desconocimiento o por no tener a un gran equipo detrás suyo, cometen muchos errores, ¿no? Sobre todo en la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, uno no puede ver un terreno y decir, acá voy a hacer un proyecto de techo propio. Acá voy a hacer un proyecto de casa de campo. No es así porque obviamente uno tiene que regirse a los parámetros urbanos o al tipo de zonificación o densidad poblacional el cual pues tiene, ¿no? El terreno. Y para eso pues hay que sacar un certificado de zonificación y vías, ¿no? A mí particularmente cuando hice mi primer proyecto me observaron ello, ¿no? Yo había dejado 8% de área libre para lo que es áreas recreativas. 2%, 11, 12%, lo cual me dijeron, no, tu terreno es para densidad R4. Y por ahí tuve que cambiar, prácticamente hacer un replanteo del plan y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es empezar, pero siempre pues de la mano con un equipo profesional que te asesore y te ayude, pues, ¿no? A hacer las cosas bien. Y obviamente en el camino siempre se comete ciertos errores, pero la idea es minimizar los riesgos, ¿no? Porque sabemos que en habitaciones urbanas y en bienes raíces los errores representan mucho dinero, ¿no? Sobre todo en habitaciones urbanas. Cristian, una consulta. Habíamos estado mencionando que dentro de la etapa de las habitaciones urbanas, tú por ahí mencionaste, de acuerdo, lo importante que es identificar el terreno. Por ejemplo, personas que recién van a hacer su primer proyecto. Y en la etapa que es la identificación del terreno, ¿qué criterios o procesos tú tienes o consideras que se deben tener en cuenta para decir este es o este al menos puede ser, ¿no? Para un proyecto. Va a depender la visión que tengas, la visión que tengas. Mira, tú puedes comprar un terreno en el desierto y le das un concepto y ese terreno se vuelve maravilloso, increíblemente, ¿no? Algo así como en los Emiratos Árabes, ¿no? Y allá, wow, o sea, le dan un valor tan... Todo va a depender de la conceptualización que tú le des, ¿no? Sí, o sea, va a depender Conceptualizar. la visión, ¿no? ¿Qué visión tienes? Mira, y eso es algo que de repente técnicamente... O sea, muchas personas no te lo digan, pero si tú realmente, o sea, dices, o sea, ves con otros ojos lo que otros no ven, entonces tú dices, oye, acá sale tal cosa y lo viabilizamos, ¿no? Manejas una buena estructuración, manejas, siempre acompañado de un gran equipo, obviamente, pero tú como líder, o sea, como cabeza, siempre vas a visionar.
Así algo como Henry Ford, como la historia de Henry Ford, ¿no? Henry Ford quería este motor, digamos, potencializado, un tipo de motor, el V8, me parece. Él quería este tipo de motor con de tantos caballos de fuerza, y él decía, este motor es, pero le decían, pero Henry, nunca hemos creado un tipo de motor como este, no podemos hacer esto. Tú me haces ese motor y se hace ese motor. Pasaron semanas, no se podía, meses, no se podía, hasta que un día llegan, le dicen, Henry, lo logramos, se pudo hacer el motor que tú querías. Entonces se trata también de visión, ¿no? Y algo, esa frase de Henry Ford que dice, si tú crees que no lo puedes hacer, estás en lo correcto. Si tú crees que lo puedes hacer, estás en lo correcto. Entonces, es importante tener esa visión. Ahora, ¿qué condiciones y características debe tener un terreno? Si hablamos desde ya, oye, ya, Cristian, yo quiero emprender, hacer mi primer proyecto de habilitación urbana. Entonces, es importante, si es una primera vivienda, ¿no? Digamos una vivienda residencial, vas a ir a buscar terrenos que estén a 15, 20 minutos de la zona de expansión urbana, ¿sí? Cerca al casco urbano, que exista transporte público. ¿Por qué transporte público? Porque las personas que van a construir por primera vez su vivienda tienen hijos o van a tener hijos, o ellos mismos, si no tienen hijos, van a conducirse a su trabajo, a su centro de trabajo. Tiene que estar cerca al equipamiento urbano del terreno. Quiere decir, cerca tiene que haber centros comerciales, cerca tiene que haber colegios, centros médicos, centros comerciales, tiene que haber lugares, digamos, donde las personas puedan comprar sus alimentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de proyectos de primera vivienda, la gente, las personas van a construir su vivienda por primera vez. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan un área, o mejor dicho, no quiere decir que en tu proyecto le pongas todo eso, sino significa que alrededor, digamos, a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, haya colegios particulares nacionales. A cierta distancia haya comisarías, centros comerciales, donde la gente se pueda abastecer. Por ahí va a ir a trabajar. Entonces, eso hay que considerarlo para un producto de primera vivienda. En la norma, o sea, en la ley 29090, no dice primera vivienda, segunda vivienda, no te dice, ¿sí? Lo que te dice son viviendas residenciales, tipo club. Pero comercialmente hablando, lo podemos entender que primera vivienda son este tipo de residenciales, donde la gente, por primera vez, va a construir en su terreno, su casa, ¿sí? Entonces, ya si hablamos de productos de segunda vivienda, es decir, proyectos inmobiliarios tipo club, estos proyectos privados, estamos hablando que probablemente estén más alejados, a 1 hora, 2 horas, 3 horas de la ciudad, que tengan valores intangibles, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, que tenga alrededor áreas verdes, que tenga alrededor centros turísticos, ¿no? Algo así como nuestro proyecto Ponderosa está cerca a los lugares turísticos, las mejores playas de Chincha, está cerca a los lugares gastronómicos, turísticos, cerca a Paracas, cerca a Ica. Entonces, eso de por sí le da un valor intangible. Cuando la persona va, te compra un terreno ahí, construye su casa de campo, entonces, ¿qué hace? Hoy día está en su casa de campo y dice, oye, ella, mi amor, vámonos a pasear a Paracas, que está aquí cerquita. Vámonos acá a la playa, a la playa del Carmen, que es una de las playas más exclusivas. Vámonos ahí. Se van entonces y regresan a su casa de campo. En su casa de campo preparan en su barbacoa, en su horno, hacen su parrilla, disfrutan con sus hijos, disfrutan de la naturaleza. Entonces, esos valores intangibles hay que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar ese tipo de proyectos, mi amigo Richard. Excelente, Cristian. Vamos a darle pase a Manuel, que ahí está levantada la mano. Te quiere hacer algunas preguntas. Manuel quiere aprovechar esta entrevista para que también aprenda. Manuel está, justo está Manuel también ahí, ya iniciando sus primeros pasos como desarrollador. Dale, Manuel, te escuchamos. Así es, gracias, Richard, por el pase. Sí, mira, muy interesante lo que nos comentas, Cristian. Yo la verdad te felicito por todo lo que estás haciendo. Y como bien dices, muchos al inicio vamos a cometer muchos errores. Muchos al inicio nos vamos a emocionar, digo, porque también hay una oportunidad que se nos ha presentado terrenos y nos emocionamos, nos decimos, wow, ya voy a hacer mi primer proyecto, tengo que hacerlo sí o sí, este terreno tiene que ser mío, pero justamente a veces decimos, no, si es, sale, si es para nosotros, sale, y si no es, no es, pues, ¿no? Y justamente a raíz de esto, quiero hacerte una pregunta, aprovechando, como dice Richard, que tenemos aquí asesoría gratuita para toda la audiencia, así que compartan, amigos, compartan, porque tenemos asesoría gratuita de parte de Cristian Lanasca. Cristian, tú bien dijiste que al inicio, ¿no?, que para poder nosotros hacer un desarrollo, nosotros primero tenemos que definir cuál de las habilitaciones o cuál de las temáticas queremos, en la cual nos queremos enfocar.
Sin embargo, ¿no? Sin embargo, si bien de repente yo digo, sabes que quiero dedicarme a primera vivienda, pero suele pasar que nos presentan terrenos, pues, ¿no? Como tú bien dices, te presentan terrenos, pero nos presentan terrenos que no se presta para lo que nosotros, digamos, nos queremos enfocar. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Lo descartamos? Decimos, ¿sabes qué? No, no quiero porque no es mi enfoque. O lo evaluamos y vemos otras opciones, otras oportunidades. En base a tu experiencia, ¿qué recomendarías? Yo creo que antes de ir a evaluar tierras, Manuel, debemos tenerla clara, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Porque ya ahí tú empiezas a filtrar. Mira, yo te doy una recomendación. Si estás iniciando recién y tienes tiempo, ¿sí? Porque ya cuando empiezas a gestionar proyectos, su tiempo se va limitando, ¿sí? Se va limitando. Entonces, si tienes tiempo, estás evaluando tierras, pues evalúa las tierras que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a dar un aprendizaje, te va a dar conocimiento, te va a dar experiencia, porque tienes tiempo en ese momento. Ah, ya, mira, se me presentó X tierras. Claro que las vas filtrando, ¿no? Mínimo su pequeño filtro, pues, ¿no? Si, digamos, no está inscrito en registros públicos, no la vas a ir a ver, pues. Si tiene algún defecto técnico, tampoco la vas a ir a ver, ¿no? Pero si de esas 10 propiedades que te presentaron, 5, digamos, 3 son para primera vivienda y 2 para segunda vivienda, ve a esas 5, experimenta esas visitas, ¿no? Vas a hablar con el agente inmobiliario, vas a hablar con el propietario, vas a presentar cartas de intención de compra. Si no lo quieras comprar, eso te va a permitir ganar experiencia. Eso si tienes tiempo. Ya cuando tu tiempo es limitado, obviamente tienes que filtrar más. No, acá sí, acá no. Ya no estoy para aprender, estoy para filtrar y irme de frente a lo que quiero. ¿Me dejo entender? Entonces, ya cuando empiezas a generar experiencia, ya tienes clara, ¿no? No, ¿sabes qué? Segunda vivienda no me gusta. Yo prefiero primera vivienda porque los lotes son más pequeños, son más rápidos de acceder, me compran masivamente. Hay sus beneficios en cada tipo de proyecto. Entonces, ahí te enfocas, te vuelves un experto en eso, ¿no? Vas. Entonces, esa es la situación como yo la veo, mi amigo Manuel. Excelente, gracias, gracias. La verdad es que entonces estoy por buen camino, entonces, Richard, porque sí, a mí me presentan terrenos ahorita y yo lo voy a ver, pero como tú bien dices, y es cierto, pues no, ahorita que yo estoy empezando, o sea, tengo el tiempo para ir a revisar los terrenos que me presenten. Pero claro, yo sé que muchos desarrolladores que ya tienen proyectos, como el caso de Richard, o sea, tiempo es lo que le falta. Y claro, y no está, ¿no? Y como Richard y como muchos, pues no, muchos desarrolladores que ya no tienen el tiempo y justamente como tú bien dices, porque a mí me pasó que me presentaron un terreno y yo le ofrecí el terreno a un desarrollador y en una me dijo, ¿sabes qué? No va, conmigo no va. Y yo dije, ¿pero por qué si no lo ha revisado? Y ahora, claro, ahora lo entiendo porque, claro, ellos ya tienen sus parámetros establecidos y es por esa razón que al ojo puede decir si va o no va para ellos. No es que no vaya el proyecto, ¿no? Sino que para ellos no está dentro de su foco y es por esa razón que todo tiene sentido. Yo quiero aprovechar también otra pregunta más. ¿Todavía puedo, verdad, Richard? Amigo. Mira, y ya cuando vas creciendo en tus proyectos, ya vas creando un área de evaluación de proyectos, ¿no? Que esa área especialmente le lleguen los terrenos y dices, ah, este sí, este no. Y dentro de ellos ya vas seleccionando los mejores, pues, ¿no? Eso como acorde. Pero si estás, yo sé que lo que nos están mirando acá están empezando. Y eso es bueno, o sea, analizar un terreno, otro terreno, otro terreno. Pero mínimo su pequeño filtro y de ahí vas creciendo, vas ampliando, vas mejorando tu estrategia. Excelente, excelente. Yo quiero hacerte también otra pregunta, de hecho que mucha gente en la audiencia por ahí están preguntando, también estamos acá en TikTok, a toda la gente de TikTok, hagan sus preguntas, hagan sus consultas, y también búsquenlo ahí a Cristian Lanasca en TikTok, a Richard Mesarino en TikTok, y compartan la transmisión que estamos hablando de cómo, de las etapas de un desarrollo urbano. Y en base a ello, a estas etapas, como bien ha mencionado tú, Richard, perdóname, Cristian, primero la evaluación del terreno, después ver la conceptualización, que es tan importante también, yo considero la conceptualización. ¿Qué paso sigue? ¿Qué pasa? Ya tengo el terreno, ya lo evalué, ya hice todo, tengo el concepto. ¿Cuál es el paso siguiente para yo poder decir, arrancamos con todo el proyecto? Bueno, una vez que ya tienes el terreno y si ya tienes el financiamiento, pues adelante, ¿no? Empiezas a hacer las gestiones administrativas. Lo que hablábamos, la primera etapa, armar tu expediente. Armas tu expediente, lo presentas a la municipalidad, te aprueba tu licencia, luego empiezas tus obras y ahí terminó todo con la inscripción en registros públicos. Suena fácil, pero... Contra fácil suena. Todo un proceso, ustedes lo saben, ¿no? Entonces,
O sea, va a depender, tú ya tienes el terreno, ¿no? Para hacer, digamos, para evaluar un caso específico, cuéntame, Manuel, digamos, tú ya tienes el terreno, entonces, ¿ya negociaste el terreno o todavía no negociaste el terreno? Ya lo negociamos. Ya lo negociaste, ya lo compraron. Todavía estamos en, justamente estamos en etapa de levantamiento de capital, ¿no? Como bien sabes. Buenísimo. Entonces, lo que ustedes han negociado, probablemente darle unas arras, ¿no? Porque va a depender, para los que nos están viendo, puedes negociar, hacer una compra-venta a plazos, darle una inicial y el saldo lo puedes ir pagando en partes. O dependiendo de la negociación, el propietario te puede decir, no, mira, yo necesito ahorita el 50%, lo demás me pagas en 2 años. Perfecto. Juntas ese dinero, puedes levantar dinero de inversionistas, de banco, de en crowdfunding, ¿no? De también el primer vínculo que tú tienes, familiares que quieran invertir en ese proyecto. Yo tengo un familiar que empezó con un terreno, ¿sí? Empezó con un terreno, o sea, compró un terreno mío y actualmente tiene como 4 terrenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue multiplicando? Mira, se fue multiplicando sus terrenos y actualmente, y eso es lo bueno de las inversiones, y eso es beneficioso tanto para el desarrollador como para la persona que invierte. Entonces, es clave que tú también puedas ofrecer, porque a veces hasta yo le decía, y a muchos me decía, a muchos amigos, ¡ah! ¿Por qué no me has ofrecido a mí? Me decía, ¿por qué no me has dicho a mí? Entonces, es bueno también pasarle la voz a inversionistas cercanos, a personas que quieran ganar. Ay, mira, por ejemplo, tengo personas que invierten conmigo y aprenden conmigo, ¿no? Y justo hoy día hemos creado la comunidad de ganadores, ¿sí? Hemos creado la comunidad de ganadores. Ahí me sumo. Buenísimo, ahí te esperamos, mi amigo Manuel. La comunidad de ganadores hemos creado en donde vamos a compartir justamente estas oportunidades de inversión. Vamos a compartir propuestas de hacer proyectos inmobiliarios. Vamos a compartir experiencias. Vamos a hacer networking. Es una comunidad cerrada en donde ahí se va a ver realmente el poder del networking, ¿no? Porque así como, digamos, yo tengo oportunidades en la selva para hacer proyectos inmobiliarios, hay personas que están en la selva y yo simplemente le paso el terreno por el simple hecho de estar en la comunidad, en esta comunidad cerrada de ganadores que tenemos, que hoy día la hemos inaugurado y me siento muy contento de eso, ¿no? Y ese es el poder del apalancamiento. Mientras más grande sea el poder de apalancamiento que tienes, mejores van a ser tus resultados. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ser parte de esa comunidad, la comunidad de ganadores, y dinos para que la gente que esté interesada pueda también sumarse? Como bien dices, es una comunidad totalmente privada. Menciona todo lo que necesitamos para ser parte de esta comunidad. Buenísimo, mira, lo primero que necesitan es la decisión de tener resultados diferentes. Albert Einstein dice, si tú quieres tener resultados diferentes, no tienes que hacer cosas diferentes, nunca hagas lo mismo. Y eso es lo que hacemos nosotros, por eso nos caracterizamos, por siempre estar innovando, por estar buscando qué hacer, cómo ayudar a las personas, cómo servir a las personas. Y una de las formas de servir es a través de esta membresía. Es una membresía que hemos creado para un club de ganadores. Es un club privado en donde las personas pueden acceder y compartir información de proyectos inmobiliarios. Van a tener el asesoramiento mío en esta comunidad personalizada de los proyectos que estén lanzando, de cómo encaminar sus proyectos, porque muchas veces les hace muy complejo y a veces por no recurrir a alguien que sabe, por simplemente tener miedo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, comunicarme contigo tenía mucho miedo, me dice, y he cometido esto, ¿y cómo lo puedo solucionar? Ya cuando ya la leche está derramada, ¿no? Ya no se puede hacer mucho, muchas veces. Entonces, no tengan miedo, o sea, contáctense, ingresen a este club privado donde vamos a tener este maravilloso networking, esta ayuda, ¿no? Y sobre todo yo les estoy dando este beneficio a todas las personas que están ingresando, que hoy día han ingresado, es que ellos van a poder comercializar los proyectos inmobiliarios que tenemos y generar comisiones realmente buenas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a ellos los vamos a entrenar tanto física, emocionalmente, en ventas, desarrollo personal. Entonces, ahí nomás te das cuenta cuánto es el valor que estamos brindando, ¿no? Y estas personas van a tener la exclusividad de manejar nuestros proyectos inmobiliarios en ventas y a través de ello generar, pues, comisiones. O sea, imagínate generar un 10%, un 5% de 20 mil dólares, que puedas ganar $1,000 simplemente por comercializar desde donde tú te encuentras. No importa si eres de Arequipa, no importa si eres del extranjero, no importa, lo que importa es que tengas esas ganas de querer crecer y tener resultados diferentes. Y esa es la comunidad que hemos creado, la comunidad de ganadores. Y tenemos una frase, yo ganaré porque jamás me rendiré, mi amigo. Así es que Ay, buenísimo. Yo ganaré porque jamás me rendiré. Esa es la frase de la noche. Así es que atentos, todo lo que quieran ser parte de la comunidad de ganadores, ya saben, escríbanle al interno
a Cristian Lanasca, que le va a dar todos los detalles para que sean parte de este grupo totalmente exclusivo. Cristian, mucho se habla de la marcha blanca, ¿no? Muchos me dicen, oye, lanza una marcha blanca para ver si el proyecto es viable. En base a tu experiencia, dime, ¿es necesario hacer una marcha blanca o es que ya teniendo el proyecto vas con todo al tema de las ventas ya en la realidad? Mira, te va a ayudar muchísimo a hacer una marcha blanca, ¿no? Hacer qué tan receptivo es este proyecto que estás manejando. Y sí ayuda, sí ayuda. Es más, esa base de datos, cuando ya lances el proyecto, si ves que es viable, esa base de datos te sirve para que les puedas ofrecer, porque ahí te da una validación de lo que estás haciendo. Es bueno, mi amigo, es bueno. Muchas veces, o sea, con hacer el estudio de mercado del entorno, ¿no? Y lanzar el concepto inmobiliario, sabes que es viable, pero si con esto te puedes ayudar, yo recomiendo que sí lo hagan. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque muchas veces escucho a varios expertos que mencionan acerca de la marcha blanca. Yo tenía, la verdad, como para mí es nuevo esto del desarrollo inmobiliario, entonces yo decía, pero ¿por qué no lanzarse de una vez, no? Porque, pero como tú bien dices, sí, va a ayudar bastante en ello, ¿no? Entonces, después, una vez que ya tenemos el terreno, ya le hicimos la evaluación, ya lo compramos, tenemos la conceptualización, ¿qué recomendarías también que uno pueda tener como un punto clave e importante para que el proyecto sea exitoso? Más allá, como tú bien has mencionado, más allá de que va a haber de repente personas insatisfechas, de repente, de hecho que en el camino van a haber mucho aprendizaje, pero ¿cuál tú consideras que es el punto medular que hace que un proyecto realmente tenga el éxito que uno espera? Un proyecto ganador, desde que nace, ese proyecto tiene que ser ganador, no más adelante, o sea, desde que nace, o sea, y es como, no sé si es intuición, no sé si es un buen estudio de mercado, no sé si es una buena estructuración, no sé si es un buen concepto de proyecto, no sé si has hecho una buena marcha blanca, no lo sé, porque se han hecho marchas blancas, se han hecho buenas estructuraciones, se han hecho buenos conceptos y al final no ha salido como quiere, y eso pregúntale a cualquier desarrollador. Pero yo no sé si es intuición, pero cuando tú dices, wow, esto es, sin forzar la figura, sin forzar, decir, no, que esto lo va a mover, esto lo va a cambiar, esto va a ser así, esto va a ser así, sin forzar la figura, tú dices, esto es, eso es. Buenísima, buenísima. Increíble, pero funciona. Sí, 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 también te comento que nosotros, de hecho que varias cosas nos están funcionando y que como te dice, parece increíble, ¿no? Vamos a ver aquí. Consulta, vamos a saludar a los que están en la sala. Bueno, saludos a Javier, saludos a Danixa, a Freddy. Freddy dice, excelente entrevista. Saludos a todos los que se van conectando. Aprovechar para comentarles que se viene nuestro evento, Cristian, el 3 de diciembre con ASOCEIN, la Asociación de Emprendedores Inmobiliarios, que tenemos dos motivaciones para este evento. La motivación uno es que vamos a hacer, vamos a dar todo lo recaudado, va a ser en beneficio a niños en extrema pobreza, que como bien sabe, necesitan de mucho, mucho de nuestra ayuda, y justamente nosotros aprovechamos estas fechas para poder dar, ¿no? Que es tan importante, que nosotros sabemos, ¿no? Cuando trabajamos ya en el ser, sabemos que el dar es la clave para poder tener éxito también en la vida, ¿no? Entonces, justamente por esa razón, estamos con un evento benéfico que se va a desarrollar el 3 de diciembre aquí en la Avenida Brasil, y quiero invitar a toda la comunidad, a tu comunidad también, Cristian, también invitarte a ti para este evento el 3 de diciembre. Ahorita estamos en etapa de preventa, así es que quiero que la gente que está conectada aproveche, solicite la información para poder brindar la información, y al final vamos a tener ahí una sorpresa con respecto a este evento. Así es que, Richard, ahí te cedo el pase para que continúes con la asesoría personalizada que nos está brindando el gran Cristian Lanasca. Ok, amigo, ok. Justamente ya iba a salir por lo que ya les había comentado previamente, pero bueno, justamente Cristian ha hablado mucho sobre la conceptualización de un proyecto y todo ello, que es muy importante, pero acá yo me atrevo a hacerle una pregunta, Cristian. ¿Qué pasa con las personas que a veces pues conceptualizan un proyecto, pero de repente por falta de un buen equipo técnico
se dan con la sorpresa de que cuando van a solicitar su habitación urbana o cuando desean armar ya el proyecto o el expediente, se dan con la sorpresa de que no tiene zonificación, sobre todo en los predios pues rurales, ¿no? Que son eriazos o agrícolas, no tienen zonificación. En ese caso se presenta pues como muchos saben, un plan integral, ¿no? Entonces mi pregunta va, Cristian, en este caso, ¿qué ha pasado a ti de que has de repente identificado o te han propuesto terrenos que no tienen zonificación y que tú sabes que para hacer una habitación urbana hay que hacer un requisito indispensable, que es presentar un plan integral, que ya es otro expediente, toma otro tiempo? En este caso, ¿tú ese tipo de predios tú los consideras? Para los que recién empiezas, ¿les recomiendas entrar en este tipo de proyectos con predios así que no tienen zonificación? ¿Cuál es tu criterio o tu consejo para estos muchachos que veo que buscan este tipo de terreno, ¿no? Que ni siquiera está en el área de expansión urbana. Mira, una realidad es que si van a manejar proyectos, digamos, cerca a la playa, proyectos con zonas que tienen alrededor áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Zonas intangibles, este valor intangible que hablábamos hace un momento, vas a encontrar terrenos que no están zonificados. O sea, eso es una realidad. El 90% de los terrenos que vas a desarrollar para segunda vivienda lo vas a encontrar sin zonificación. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, primero, ir a la municipalidad. ¿Qué criterio tienen ellos para poder aprobar planeamientos integrales? Sacar lo que se llama le puedes llamar un legajo o también le puedes llamar jurisprudencia, ¿no? En derecho se llama jurisprudencia, un antecedente, digamos, a ver, ¿qué proyectos han sacado su planeamiento integral y en cuánto tiempo y cómo les han firmado? Entonces ahí ya tienes, es como un antecedente que tú dices que te da un indicador y dices, wow, a esta empresa le han demorado 2 años. Acá le han demorado 3 meses, 6 meses. Entonces ahí te das cuenta cuál es el criterio de la municipalidad. Vas, conversas con la municipalidad, ves si los mismos que han firmado son los mismos que están nombrados en la municipalidad y empiezas a conversar con tu área técnica. Y bueno, ese es el proceso que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, trabajar de la mano con la municipalidad. Entonces, ¿por qué? Porque el desarrollo se va a dar en ese distrito y una de las entidades que obviamente va a revisar tu proyecto es la municipalidad. Entonces, por tanto, tienes que ir a conversar cuál es el criterio que tienen los arquitectos ahí para poder aprobar los planeamientos integrales, qué recomendaciones te podrían dar, ¿no? Ese es un trabajo que se hace conjuntamente con la municipalidad y eso es lo que realmente pasa, ¿no? Por ejemplo, en Emiratos Árabes, ahí en Dubái, el Estado lo que hace es promueve, impulsa el desarrollo inmobiliario. Tú eres desarrollador, te dice, ven acá, ven papito, siéntate acá, te voy a orientar, te voy a dar, mira, ¿quieres asesores? Te voy a poner asesores, al mejor asesor, para que tu proyecto sea viable, vendible, sea rápido. ¿Por qué? Porque ellos promueven la economía. Si ellos te van a poner trabas, ¿tú crees que va a haber desarrollo inmobiliario? No lo va a haber. Entonces, te apoyan en ese sentido. Entonces, tú como desarrollador dices, ¡wow! Acá está la voz, acá voy a invertir, ¿no? Entonces, empiezas a hacer proyectos como ellos, estos proyectos tan locos que ellos manejan, ¿no? La torre más grande del mundo. Ellos quieren ser los número uno. Entonces, ¿pero cómo lo van a hacer? Si, digamos, la parte que te controla los proyectos es la que te obstaculiza, la que no te permite hacer, la que no te permite tener esa conexión. Entonces, ellos, por su lado, ¿no? Siéntate aquí, vamos a conversar, a ver cómo es tu proyecto. ¿Y qué te parece si haces, no, vas a hacer la torre más grande, ya haz dos mejor? O sea, es increíble, ¿no? Todo lo que se puede ver en otros países. Por eso es que la economía fluye, porque no se paraliza. Hay muchos extranjeros que les gusta el terreno acá en Perú, los costos, todo, pero dicen, no, trámite burocrático no me gusta. Conozco unos amigos españoles que están desarrollando el proyecto más grande en Huacho, ¿sí? Que les ha demorado mucho tiempo su tema de habilitación urbana, ¿no? Entonces ellos lo han hecho obviamente todo de manera transparente, legal. Yo entiendo que hay muchas gestiones, no sé cómo hacen otros desarrolladores, pero el plazo normal que tú puedes tener 6, 8, 10 meses, ¿no? Eso es lo que tú puedes conseguir tener tu planeamiento integral. Por supuesto, te piden muchos requisitos ahí, ¿no? Por ejemplo, obviamente para poder saber si estás dentro o fuera del área de expansión urbana, certificados de edificación y vías, también te piden ahí, como muchos saben,
ese documento importante que a veces pues muchos cuando por emoción compran el terreno se dan con una con un muro en con un tremendo muro como obstáculo porque no hicieron su estudio previo llamado SIRA, ¿no? Que sí es importante en los restos arqueológicos se presentan mayormente en terrenos agrícolas, heriazos. Yo tuve la oportunidad de encontrar un terreno que me lo iban a dar en aporte. Mira, en aporte eran más de 90 hectáreas y ya nosotros estábamos a punto de entrar al negocio, como se dice, pero resulta que hicimos nuestro estudio, certificado de resto arqueológico del SIRA, sacamos y resulta que tenía restos arqueológicos casi más de 30 hectáreas. Y eso obviamente cambió toda la conceptualización del proyecto, todo lo que nosotros pues habíamos planificado, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante todo ello. Pero eso básicamente a veces muchos de nosotros lo hemos ido aprendiendo, pues, ¿no? Cuando tenemos un equipo, un mentor, por decirlo así, ¿no? Y en este caso, pues, mi pregunta sería, Cristian, ¿quién fue tu mentor, hermano, en lo que es habitaciones urbanas? ¿Quién te ayudó a dar tus primeros pasos? Porque algún referente tienes que haber tenido, ¿no? Como todos nosotros. Mira, yo aprendí, como te dije, de manera empírica. Yo busqué un mentor y en esa búsqueda de ese mentor preguntaba a inmobiliarias, preguntaba a constructoras, oye, te ayudo, quiero aprender, ¿no? Y muchas veces era, en ese tiempo no había estas transmisiones. Te hablo a los 19 años, ¿no? No había estas transmisiones, no había estas comunidades, no había absolutamente nada. Entonces, la gente que tiene esta oportunidad de crecer, de avanzar, de accionar, pues... aprovechen este tipo de entrenamientos, capacitaciones, busquen estar en todos los entrenamientos posibles. El negocio de la tierra no es hoy día, no es mañana, es para toda la vida. El mejor negocio en la tierra es la tierra. ¿Dónde se construyen los mejores edificios? En la tierra. ¿Dónde se construyen las mejores habilitaciones urbanas? En la tierra. ¿Dónde está instalado un colegio? En la tierra. ¿Dónde estamos en este momento, ahorita, en este lugar? En la tierra. Siempre va a existir. Obviamente, más adelante ya se van a vender aires, espacios aéreos, y eso yo estoy convencido que sí, sí, pero eso todavía es más adelante, pero hasta ahora. Y es más, cuando se venda espacios aéreos, va a costar mucho más la tierra todavía, y eso te lo aseguro. Entonces, el mejor negocio es la tierra. ¿Por qué crees que Elon Musk quiere conquistar Marte? ¿Por qué crees que estos titanes quieren hacer cosas que nosotros ni siquiera lo vemos? Porque ahí está el verdadero negocio, o sea, te van a vender espacios, señores. Entonces, el mejor negocio en la tierra es la tierra. Entonces, ¿cuál fue mi mentor? La vida. La vida fue mi mentor. Cuando empecé mi primer proyecto, no, yo no tenía esa persona que me ayudaba. Por eso es que ahora comparto. De ahí fui, sí, a entrenamientos, a especializarme, a cursos de agente inmobiliario, a diplomados, asistí a talleres, a conferencistas, en donde dije, wow, o sea, yo tengo esa información, ¿por qué no la comparto? Dije, ¿no? Ahí es cuando abro mi mentalidad un poco más. Dije, vamos a compartir y voy a ser el mentor de las personas que quieran que yo sea su mentor. Por eso hoy día hemos aperturado esta comunidad muy bonita de ganadores, en donde esta frase, su lema es, yo ganaré porque jamás me rendiré. Y ahí estamos impulsando, inspirando a más personas, ¿sí? Para que empiecen sus proyectos inmobiliarios desde cero. Y eso es lo que me ayuda a mí o lo que me impulsa a mí a ser mentor de muchas personas. No tuve ese mentor que me impulsara, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, muchas personas veo que, oye, yo lo considero un mentor perfecto, buenísimo, ¿no? Y eso se aplaude. Pero en ese momento no lo había. Pero yo no dije, no tengo mentor, no voy a hacer nada, no me voy por mi vida. No, al contrario, empecé a accionar mucho más, empecé a aprender, a buscar en los libros. Eso sí, me apalancaba muchísimo de los doctores, de los abogados que me enseñaban en la universidad. Yo era el pregúntalo todo ahí. Doctor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Doctor, 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 doctor. Todo era doctor. Todo le preguntaba a los doctores, a los abogados, ¿no? Y hay muchos abogados que sabían, otros desconocían el tema inmobiliario. Tenía muy buenos maestros en temas de concesiones mineras, por ejemplo, hasta ahora recuerdo. Por eso una de las metas que tenemos es tener tierras, ¿no? Y justo uno de los proyectos que estamos manejando de 300 hectáreas es al norte de Lima y ahí estamos.
queriendo tener más propiedades, volviéndonos terratenientes, que eso es lo que yo les deseo a ustedes, a todas las personas que nos ven, vuélvanse terratenientes. ¿Por qué no? ¿Cuál es la limitación que ustedes tienen? Compren tierras. El hombre más rico, que es Bill Gates, está comprando grandes extensiones de tierra, 17 veces Manhattan, tierras agrícolas. Y dime tú, ¿por qué no estás visionando en comprar tierras? Ahí hay algo que tú no estás viendo en este momento. Entonces, señores, las oportunidades están, simplemente hay que tomarlas y ahí estamos avanzando, creciendo, inspirando a muchas personas, mis amigos. Muchísimas gracias, gracias por esta hermosa entrevista. Yo muy agradecido de seguir compartiendo y pues vamos, vamos con todo. Excelente, Cristian. Hay tres cosas muy, muy importantes que has mencionado. Yo sé que ya el tiempo se nos queda cortísimo, pero quiero terminar con estas tres detallitos que has mencionado con una pregunta final para toda la comunidad. Has mencionado algo acerca de la educación, ¿no? De informarte, de los libros, y que hoy en día, justamente, ¿no? A diferencia de lo que tú has mencionado de hace 10, 20 años, que no había, no existía esto, ¿no? Era bien difícil poder encontrar información. Había que internarse en las bibliotecas y otras cosas más, ¿no? Así que por esa razón también invito a todos los que están en la sala, en la transmisión, edúquense, señores, estudien. Hoy en día es mucho más fácil, todo está en YouTube, pero sin embargo, si quieren asesoría ya más personalizada, busquen a las personas correctas como Cristian, únanse a su club para que puedan tener ya una asesoría más directa de parte de él, ¿no? Ese es como punto uno que has mencionado. Como punto dos, hablaste acerca de los trámites, burocráticos que has mencionado, que a raíz de estos trámites que hay aquí en Perú, dificulta de que de repente inversionistas extranjeros quieran desarrollar proyectos aquí. Y aquí viene la pregunta, estimado Cristian. Yo he visto muchas inmobiliarias, muchos desarrolladores que ofrecen proyectos de habilitación urbana y les ponen fecha, ¿no? Le ponen fecha y le dicen, ¿sabes qué? Te entregamos de aquí un año con el título independizado y todo. Pero seamos sinceros, no siempre se cumple esto. Y en muchas de las ocasiones, no se cumple, ¿no? No se cumple por lo mismo que menciona de los trámites. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la realidad, ¿no? De los tiempos reales que se puedan dar y las fechas tentativas que nosotros podemos darle a los clientes para que el cliente se sienta tranquilo, porque al final el cliente viene con que se queja, viene, al final está disgustado, y esto podría recaer en muchos casos en denuncias que están pasando, ¿no? Ahora se están viendo denuncias. Entonces, de nuevo mi pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio para poder tener una salvaguarda en cuanto a los tiempos reales y los tiempos que le ofrecemos al cliente? Sí, eso es algo que he ido aprendiendo, el tema de los plazos. El tema de los plazos no solamente le pasa a los nuevos que están desarrollando, sino esto sucede, ¿no? Hay siempre casos fortuitos, fuerza mayor, ¿sí? Caso fortuito, digamos, temas relacionados a un paro de obra civil, qué sé yo, ¿no? Fuerza mayor, pues una pandemia, erupción volcánica, temas de naturaleza. Valga la redundancia, de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, es algo a veces imprescindible, ¿no? Entonces, va a ocurrir. Entonces, lo ideal es ser claros, nuevamente menciono con el cliente, ¿no? Decirles, sí, yo te digo a tanto tiempo, pero vamos a poner una prórroga por temas administrativos o casos fortuitos, fuerza mayor, ¿no? Para que se pueda entender y pueda ser claro también, ¿no? Una de las formas es ser claro con el cliente, con la persona que va a comprar, y también eso, esa claridad, plasmarlo en el contrato, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 18 meses, 24, 36 meses, 48 meses para entregarte, pero por temas, casos fortuitos, fuerza mayor, vamos a poner que se va a ampliar, prorrogar, ¿no? Y obviamente, hay personas que van a entender y hay personas que no van a entender, ¿no? Y eso te va a pasar. Y eso nos ha pasado cuando hemos construido unas casas, ¿no? Pero, o sea, a veces el cliente, bueno, no sé si es un abuso porque te pasas una semana, dos semanas, a pesar que te exigían adicionarle, digamos,
en las casas, por ejemplo, no hazme este detalle y eso te toma más tiempo y te pasaste 2 semanas. Dice, no, no cumpliste, 2 semanas te pasaste, ¿no? ¿Y en qué te afecta esas 2 semanas? Explíquenos en qué le afecta, ¿no? Porque al final son 2 semanas que ya nosotros estamos entregando. No, pero te pasaste, ¿no? O sea, son cosas así que tú vas a ir experimentando, pero lo que yo sí les digo, ustedes tienen que tener esa capacidad de resiliencia, tienen que saber manejar su energía para los que están desarrollando proyectos inmobiliarios. Manejen de manera adecuada su energía, cuiden su energía. Si tú no cuidas tu energía, vas a estar estresado, te va a tintinear el ojo, tac, 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 te va a doler la cabeza y vas a llegar a tu casa hecho, uf. O sea, mira, imagínate, yo estoy desde las 8 de la mañana hasta esta hora de la noche, todo el día dando capacitación, entrenamiento aquí en mi oficina y sigo con una alta energía. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque sé cuidar mi energía. Entonces, las personas que están haciendo proyectos inmobiliarios, que tienen dos, tienen que aprender a guiar su energía correctamente, porque estos proyectos demandan mucha energía, y eso es cierto, y tú lo sabes, mi amigo. Ver el tema de las ventas, ver el tema del tema técnico, el tema legal, el tema comercial, ¿qué pasa si no, muchas veces no se vende? Entonces, cuando aprendes a guiar tu energía y eres una persona resiliente, y algo que yo les recomiendo, siempre tienes que tener esta palabra en tu cabeza, ¿no? Firmeza, ser firme con lo que quieres hacer. Firmeza es la capacidad de hacer algo constantemente para lograr ese objetivo. Firmeza, nunca se olviden de eso, tienes que tener firmeza, pase lo que pase, vas a cometer muchos errores, va a haber muchos tropiezos. En Facebook se ve todo bonito, yo te digo así, mi amigo, todo bonito se ve en Facebook, pero no ves lo que está detrás. A mí particularmente me ha pasado, pero asumimos esa responsabilidad, no dejamos. Conozco muchos gestores que han desaparecido en las redes sociales, ¿por qué? Porque no saben guiar su energía, su parte emocional. Eso debemos tener bien en claro para poder tener unos resultados totalmente diferentes. Y ahí saludarlos a mis amigos que están conectados. Pintado, Rodolfo, saludos. Mira, Nema Castro, ahí está para lo que me comentabas, mi amigo, de las membresías. Ahí comuníquense los que quieren ser parte de esta comunidad. Está Nema Castro, para que puedas inscribirte en las membresías que nosotros tenemos. Y mi amigo Manuel, no sé si tú me puedes dar esa oportunidad de poder, a las personas que se han inscrito a mi membresía, que puedan acceder a tu evento, no sé, con un 50% de bonificación probablemente, coméntame, ¿no? Para darles esa invitación, ese regalo ahí a mi comunidad. Excelente, sí, justamente, Cristian, y qué gusto que lo menciones, esa es la sorpresa que tenemos el día de hoy. El precio de preventa para nuestro evento es de 99 soles, pero a todos los que sean parte de la comunidad de Cristian Lanazca, le vamos a dejar tan solo a 69 soles. Así es que aprovechen, porque 69 soles es un precio regalado, la verdad. Y como le dije, este evento tiene dos propósitos: el poder ayudar a niños que están con escasos recursos, y también estamos creando también una comunidad grande en ASOCEI. Somos la asociación de emprendedores inmobiliarios más grande aquí en el Perú. Es más, ¿no? Ya en Latinoamérica nos está mirando, están considerando al Perú una potencia en las bienes raíces. Así es que qué mejor, y como bien dijo Cristian, hacer comunidades es clave, porque te permite poder trabajar en base a la experiencia de otras personas, ¿no? Qué mejor que poder trabajar, ¿no? Con la experiencia que tiene Cristian Lanazca, ya el riesgo que vas a tomar va a ser mucho menor. Riesgo van a haber, situaciones complicadas van a haber, pero ya de la mano del experto van a ser mucho menor, y vas a poder darle una solución mucho más rápida. Por eso es importante las comunidades, y por eso están invitados a nuestro evento el día 3 de diciembre, que se va a realizar en la Avenida Brasil, en el local de Cefosa. Precio normal de preventa hasta el 15 de noviembre es de 99 soles, y para la comunidad de Cristian, todos los que se inscriban ahí a la comunidad, les vamos a dejar a tan solo 69 soles. Y los que quieran inscribirse, los que están en Zoom y quieran ser parte de este evento, de una vez, inscríbase, escríbame al interno ahí en la página de donde estamos, comenten ahí, digan yo quiero ser parte de este evento, y me pongo en contacto para poder darles esta promoción de 69 soles, precio para los que están conectados hoy día nada más, y para la comunidad de Cristian. Así es que esa es la sorpresa que tenemos para el día de hoy. Así es que, Cristian, qué gusto realmente, ya vamos ya hora y media de información realmente. La información es tan grande, hay tanta información que nos pasaríamos horas de horas hablando.
La verdad me ha encantado mucho poder conversar contigo, poder escuchar toda la información de altísimo valor. Yo estoy muy agradecido por la invitación que me ha hecho Richard Mesarino. Como sabemos, él ya acaba de salir por el problema que mencionó. Así es que Richard, desde aquí, vamos con todo, hermano, vamos con fuerza. Yo sé que todo se va a resolver y hay que estar bastante enfocado en que se resuelvan las cosas. Así que, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Como tú bien dices, y sé que has estado desde temprano, estuve en la masterclass que has estado dando el full day, interesantísimo, me encantó, como te dije en privado, pero ahora en público menciono, me encantó la parte de la liberación, que es tan importante poder tener una vida, un alma sana para poder desarrollar proyectos. No todo es técnico, no todo es dinero, no todo es marketing digital, también hay que trabajar el ser, ¿no? Hay que trabajar nuestra fuerza emocional, nuestra fuerza mental, porque sin la fuerza emocional y sin la fuerza mental, lo demás no tendría sentido realmente. Así es que me encantó esa parte de la liberación. Vi que muchos ahí decían, oye, me has emocionado. Algunos decían, he llorado. La verdad es que sí, me ha gustado mucho esa parte. Así es que, Cristian, no sé, ¿algo más que tenga que decir para la audiencia? Buenísimo, muchísimas gracias. Y este evento que están organizando, que es benéfico, pues es el momento que ustedes puedan asistir a ese entrenamiento. Es el momento, mira, un entrenamiento, así como un libro, te puede transformar tus resultados, más que tu vida, porque no es que el libro o esta información que estamos brindando o el entrenamiento te transforme la vida, es la acción que tú vas a tomar a través de esa información. Entonces, un evento como estos puede transformar tu vida. 69 soles, mi amigo, lo estás regalando porque... Y solamente por ser parte de mi comunidad. Así es que dile de parte de Cristian, tómale una captura de pantalla y contáctate con Manuel en este momento y asiste a este entrenamiento. Este entrenamiento estoy convencido que te va a ayudar a aperturar un poco más tu mente. Por más lejano que tú te encuentres en este momento, por más, digamos, no, es que yo me encuentro en Cusco. No te preocupes, mi amigo, invierte en ti, invierte en tu desarrollo y vas a ver que va a transformar tus resultados. Así es que Es tu momento. Mira, es uno de los eventos que he visto que tiene un costo, pero muy accesible. Así es que 69 soles es el momento que tú puedas ir. Así es que mi invitación a toda mi comunidad que pueda asistir a este gran evento en Chimbote, ¿verdad? Chimbote. En Lima. Este de Asocei va a ser en Lima. Buenísimo, va a ser en Lima. Así es que es tu momento. 69 soles, increíble. Toma captura de pantalla y envíale ahorita, envíale ahora. No existe el lunes, no existe mañana, existe el hoy. Así es que nos vemos. Nos vemos, mi amigo Manuel. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se han conectado. A Sobeida, a Víctor, a Pintado Adolfo. ¿Cómo estás? Ahí está Nema también, atenta. Sobeida, Rubí, a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias. Igual, Cristian, gracias a ti por tu tiempo. Gracias a toda la comunidad que se ha conectado. Felicitarlos por estar el día de hoy aquí aprendiendo de gran Cristian Lanasca. De todas maneras tenemos que pactar para otro día, amigo, porque nos ha quedado cortísimo, hay mucho de qué hablar, así es que aquí nos comprometemos para poder tener una segunda conversación. Esta va a ser la primera de muchas que se van a venir y también invitarte al evento que se viene el 3 de diciembre, así es que desde aquí, gente, muchas gracias. Igual sigan compartiendo el video, porque de repente los que no han podido asistir hoy día lo pueden ver, la información va a estar allí, compártanlo, que mucha más gente pueda escuchar todo lo que se ha hablado hoy día. Así es que, gracias Cristian, un fuerte abrazo y continuamos, y como tú dices, con alta energía. Lanza la frase de tu comunidad, ¿cómo es? Así es, escribe conmigo, pronuncia ahí en tu lugar donde te encuentras. Yo ganaré porque jamás me rendiré. Así es que nos vemos, señores, en la cima del éxito. Conmigo, Manuel. Yo ganaré. Yo ganaré porque jamás me rendiré. Ahí nos vemos, mi amigo. Muchísimas gracias. Bien, amenaza. Así es que nos vemos.